Buenas noches, bienvenido al Círculo Mágico de Doris, a Dori, mi viaje soy yo y sobre todo al canal Sierra de Cádiz. Estamos en la segunda parte de este programa tan interesante, tan lleno de información para sanación. Estoy con una mujer que es colaboradora del programa, que colabora conmigo, que he tenido una suerte bárbara porque es una gran profesional. Me consta, llevo un bagaje de muchos años. Ella trabaja en Madrid, trabaja en muchas partes de aquí de España, haciendo sus terapias, y tenemos una suerte bárbara porque la vamos a tener con nosotros aquí pasando consulta a partir de ya mismo. Vosotros podéis llamar, podéis contactar con ella en su teléfono, si no, también conmigo, que yo también tenemos conexión permanentemente, y también, bueno, pues más o menos puedo pasarle a ella todos los que vosotros me digáis, pero es mejor que conectéis con ella también para comentarle lo que tenéis, qué es lo que os ocurre. Me duele la espalda, tengo problemas de hueso, tengo el metabolismo mal, la regla fatal y no sé qué hacer. Sobre todo hemos estado hablando en la primera parte de la fibromialgia. Cualquier dolencia que tengáis, para tratarla con temas naturales, con energía Reiki, con los orgonites, con los chakras que hemos hablado también, no tenéis nada más que acudir a Isabel García. Oye, Isabel, hemos separado un poquito. Buenas noches. En esa segunda parte del programa. Sí. Que yo me enrollo a hablar y ya me olvido de a todos los que me olvido están del viendo. Mundo. Sí. Y habíamos apartado un poquito los orgonites y demás aquí, pero veo que aquí se ha quedado uno en una bolsa. ¿Esto? Sí. ¿Este qué? ¿Vamos a sacarlo? Sácalo. Lo saco. ¡Qué cosa más bonita! Es la flor de lis. La flor de lis. ¿Y lleva alrededor? Pues como el signo, nosotros trabajamos también como con cromoterapia, que significa trabajar con los colores. Y entonces pues hemos hecho esa orgonita, y digo hemos porque mi hermano y yo somos los que trabajamos todo esto. Lo hemos hecho en agradecimiento a Dori, a toda su labor, a todo su bagaje, a todo el tiempo que lleva trabajando por la paz en el mundo. No me digas. Porque simbólicamente la flor de lis representa eso, la paz en el mundo, la armonía entre los hombres, el que los hombres vuelvan a ser hermanos y demás. Y bueno, el color morado porque es el color del cambio, el color de la posibilidad que tenemos de crear una conciencia universal y una conciencia global. Y bueno, y de que no haya fronteras, no haya nada. Entonces, pues, en nombre de mi hermano, Francisco José, y mío, pues para ti, y nuestro amor profundo a tu trabajo, a todos sus rituales. No hay un solo día que se le olvide bendecir, dar la paz, trabajar por ella. Y entonces, pues, muchísimas gracias. En nombre de todos, de la humanidad completa. Por Dios, yo estoy totalmente erizada. Estoy convencida que... Yo he escrito un libro sobre los seres de luz, que ya lo presentaré en el programa. Yo sé que los seres de luz en este momento, esas palabras que tú has dicho, aunque sean para mí, son para ellos también, porque es cierto que llevo trabajando muchísimo tiempo, que en todas mis... cuando hago alguna conferencia, cuando hago algún ritual de luna llena, cuando me reúno con la gente, siempre me reúno para orar por la paz. Porque alrededor del mundo somos muchos grupos de gente, muchísimos, que oramos por la paz. Y si esto simboliza la paz, esto lo voy a llevar en todas mis oraciones por la paz y en todos los actos que sea por la paz. Porque simboliza esto la paz, y es un regalo de ti y de tu hermano, que sois los que trabajáis esto. Me has dicho que se llama el nombre de San Amarte. Mi hermano se llama Francisco José. Francisco José, hoy tiene nombre de telenovela. Tiene nombre de príncipe. Falta Sisi. La Sisi emperatriz. Ah, sí. Seguro que tendrá su mujer que será una Sisi emperatriz. Seguro, eso sí. Pues su princesa, Francisco José, de verdad, desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, de mi esencia, te mando muchas gracias por hacerme este regalo junto con tu hermana. Y siempre estaréis en mí, en mi pensamiento, en mi alma, y estará siempre conmigo este amuleto, porque esto es un amuleto para llevarlo colgado. Pues luego tenemos que hablar también de la diferencia que hay entre un amuleto y un talismán. Así es. Que sirviendo para lo mismo, su uso es diferente y distinto. Así que Francisco José. Fran.
Fran, y le llamáis Fran. Fran. Le decía Francisco José porque las telenovelas sí, esas eran los nombres. Mi familia le llaman Francisco José, pero para mí es mi hermano Fran, mi Fran. Tu Fran. Sí. A mí me gusta la mía Fran. Y bueno, Fran, y, pues su mujer Victoria. Y Victoria también, todo. Un abrazo. Familia, muchísimas gracias para todo. Sí. Y tendré la oportunidad de conocerlo. Sí. Porque incluso vais a poder estar también en Marbella, ¿verdad? Sí, hay un congreso y un foro en Marbella de todo de terapia alternativa y de crecimiento personal, y vamos a estar dando charlas sobre todo esto, expandiendo este conocimiento, trabajando, pasando consultas y ¿por qué no?, explicándole a todo el mundo en qué consiste esta energía orgón. Y bueno, no solamente tenía esto para ti, Doris. Uno de los símbolos que tengo aquí, que no había mostrado todavía, también es para Dori. No, porque hemos pensado y sentido que Dori representaba eso, para llevarlo colgado, para llevarlo en todos sus rituales, pero que también esto es muy importante, porque esto representa la molécula de agua perfecta. La molécula de agua perfecta. Pues háblame de así. Esto. Entonces hay un estudio hecho de que todo nuestro cuerpo somos 70-80% agua, y el agua es el conductor que lleva toda la información a todas nuestras células y a todos nuestros órganos. De manera que si tenemos unos pensamientos negativos, unos pensamientos pesimistas, por tanto sufrimiento, por tanto dolor, o porque la vida no nos ha tratado bien, la información, y está constatado por científicos, Masaru Emoto falleció hace muy poco tiempo, se ha dedicado su vida a estudiar el agua y la información que lleva el agua, hasta el punto de que un pensamiento negativo puede activar en nosotros una acidez en nuestro cuerpo y envenenarnos. Entonces, las personas que tienen mucho sufrimiento, incluso personas que han sufrido tratamientos muy duros y muy severos en su cuerpo, pueden trabajar con esto y ponerlo alrededor de su habitación o donde tiene. Eso es, mira, de su habitación. Me has leído la mente, tú también. Sí. Lees sí, la mente. Sí. Porque yo le iba a preguntar. Para eso. Claro, yo le iba a preguntar ahora. Para entonces, ponerlo al lado esto, de la persona que claro. Está enferma, al lado de su mesita de noche, para trabajar. La mente, nuestra mente solamente entiende de imagen. Entonces, si yo le explico, hago esta explicación, le doy comprensión a la persona y la persona trabaja, esto funciona en nuestro sistema nervioso como armonizador y de alguna manera nos conecta con la información del agua de nuestro cuerpo. Eso es, así como yo esto lo llevo conmigo, que para el efecto tengo que llevar puesto, y aunque no lo lleve puesto, lo puedo también colgar en la cabecera de mi cama, por claro, ejemplo. Claro, 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 lo puedes colgar sería igual. Sería conveniente mejor que sí. Para el descanso o para, como mi energía está por la noche, que tengo que dormir más o menos 7-8 horas, sí. Ponerlo mejor en la mesilla de noche. Por ejemplo, o donde tú hagas tus terapias también. Para las personas. Y lo puedo ir cambiando. Y lo puedes ir cambiando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hoy voy a tener unas consultas, tres o cuatro consultas. Sí. Me lo llevo a mi despacho donde paso consulta y lo dejo. Sí, armonizo todo. Y armonizo Se todo. Neutraliza todo. Salgo de mi despacho y me lo puedo llevar en el salón. Porque estamos en el salón cenando. Sí. Y a la noche me lo llevo. Sí. Por ejemplo, lo puedo poner en la mesilla. En la mesita de noche. Mesita de noche. Lo puedo llevar en mi mochila. Mi hijo, que es deportista, lo lleva en su mochila. ¿Para qué? Pues para armonizar todo, incluso armonizarse él. Para no salir al terreno de juego afectado, nervioso. Quiere decir que es un objeto con toda la energía que donde va, armoniza. Donde va, por armoniza. Por lo tanto, si estoy en mi despacho trabajando, me armoniza. Si estoy cenando, estoy en el salón, lo dejo y también. Y cuando me voy a dormir, lo mismo. Puedo manejarlo y llevarlo donde quiera. Esto sí que es estupendo. Porque estupendo. Hay gente que dice, no, déjalo en un sitio, déjalo en el otro. No, claro. No. Estaba pensando, yo que gracias a Dios vivo en una casa que tiene dos plantas. Claro. Si lo dejo arriba, armoniza lo que está arriba, pero yo estoy abajo. Por lo tanto, donde yo voy, puedo llevar... Bueno. Tú que eres conocedora de la geometría sagrada y de la forma que tienen las pirámides, sabes que el vértice abre de nuevo y se expande. Entonces me has preguntado, ¿quién elegiría una pirámide? Pues elegiría una pirámide, alguien que le guste Egipto,
y que se conecte con eso, o alguien como tú y como yo, que conocemos la geometría sagrada y sabemos que tenemos una casa de dos plantas y que si la pongo en esta planta estoy expandiendo, expandiendo toda la energía, por lo tanto la y estoy cubriendo todo, expande, entonces efectivamente. Claro. Y luego has visto que he cogido uno muy pequeñito que tengo aquí, es una estrella. Esta estrella, a pesar de que es pequeñita, se usa para ponerla... ¿La va a recoger la cámara? Sí. Se pone al lado de donde está el teléfono, donde está tu móvil, donde está tu ordenador. Y solamente con poner esto, que parecería casi imposible, increíble, se neutraliza totalmente las radiaciones que produce un ordenador. Nosotros trabajamos con médicos especialistas en radiestesia y en campo electromagnético. Médicos constatados. Yo no puedo decir que soy médico, soy terapeuta, pero las personas con las que trabajo sí, están testados y trabajamos con ellos. Y cada uno de ellos está testado por estos doctores y por mí misma. Por lo tanto, trabajamos esto, con ellos. Estando cerca de un ordenador, efectivamente, todo lo que son la energía electromagnética las anula. Las anula completamente. Al lado de donde está la wifi, anularía. Anularía también la energía. Esto se pone al lado de un microondas y el microondas ya puedes calentar el agua si quieres sin pensar que te está emitiendo radiaciones. No me digas. Sí. Hay gente que lo lleva también en el coche para que el coche todo el día, una persona que está todo el día metida en el coche, pues todo lo que emana, todo lo neutraliza. Pues fíjate, esta cosa tan pequeñita, aparentemente, y que podría ser, la gente diría, ah, pero ¿qué es un amuleto y tengo que limpiarlo y no me lo puede tocar la gente? No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto está ya creado de esta forma y de esta forma ya tiene su carga energética, su carga electromagnética y es una energía limpia. Por eso se llama energía orgón. El orgón representa la energía de máximo esplendor y de máxima luz en el universo, con la que trabajan los científicos, sobre todo los físicos cuánticos. Esto está relacionado con la física cuántica. Qué interesante, claro. ¿Cómo voy a dejar yo escapar a Isabel? ¿Cómo no la voy a tener en mi programa? Porque yo quiero decir, en esta parte de la segunda parte del programa, que el círculo mágico de Doris se llama el círculo mágico porque en un círculo entra todo tipo de entrevista. Por ejemplo, han visto ya ustedes en un programa anterior a un actor, a Manuel Medina, a Javier Villaspín, han estado viendo a Víctor Janeiro, que también ha estado conmigo, han visto ya también a ella, hablando de las terapias, y es que el programa Círculo Mágico de Doris va a ver de todo tipo de entrevistas, famosos, artistas, cantantes, pero sobre todo también, muy importante, que eso es lo que quiero, que en mi programa haya una terapeuta como ella, que nos informe de lo que tenemos a nuestras manos para poder armonizar nuestra energía, para sentirnos feliz, para sanarnos y sobre todo para escuchar a los que están ahí detrás, que siempre me mandan cartas, que ya leí una carta en uno de los programas, en el programa que tuvimos contigo. Y hoy tengo de Villamartín, me ha escrito un WhatsApp, Rocío de Villamartín, me mandó un WhatsApp, me dijo, Dori, me gustaría ir a tu consulta, pero ahora mismo por la situación estoy un poco que no puedo ir. ¿Me podías decir algo en tu programa? Claro que te puedo decir algo en mi programa, por supuesto que sí. Vosotros, si queréis consultarme algo, en mi programa escribirme un WhatsApp al teléfono que aparece ahí, que es mi teléfono, teléfono también WhatsApp, sino también al círculo mágico de Dori, que aparece el correo, me escribís un correo y me preguntáis lo que queráis. Yo os puedo leer la carta que queráis, un comentario que queráis hacer sobre el programa, cualquier consulta que queráis con Isabel, por algún tema de salud o lo que sea, o cualquier cosa que me queráis preguntar, como por ejemplo, de Villamartín, Rocío, me manda un WhatsApp, bueno, me felicita, que está encantada, que ella me veía cuando estaba la otra vez en el canal Sierra de Cádiz, que está encantada de que esté, que no se va a perder los lunes por la noche. Acordaros que los lunes por la noche es cuando está el programa El Círculo Mágico de Dori. Después hay un programa primero que es el Club de la Buena Gente, que es con Velasco, y después de terminar el Club de la Buena Gente está mi programa El Círculo Mágico de Dori, y por supuesto se repite
los sábados y también los domingos. Bueno, pues como decía, en Rocío de Villamartín, después de unas cosas muy bonitas que me dijo en el WhatsApp, no lo voy a abrir ahora aquí, pero anoté lo que me pedía. Rocío es Leo, tiene 35 años y lleva un año saliendo con un chico que es Piscis, que tiene 32, que él se llama Carlos. Ella se llama Rocío, el Carlos, ella es Leo, 35, y él Piscis, 32. Me dice, Dori, ¿me puedes decir qué puede pasar con esta relación? Porque bueno, estamos ahí ahora con un tira y afloja, tal cual, en fin. Me ha contado cantidad de cosas que le sucedía y vamos a ver qué nos dice. Yo os invoco genios y planetas para que me deis una aceptada combinación de los emblemas y me declaréis la verdad. ¿Qué sucede con esta relación? Que me consulta desde Villamartín, Rocío. Ya sabéis, si queréis vosotros, mandadme cualquier WhatsApp, lo que sea, me preguntáis y otra vez de aquí del programa os puedo contestar. O si queréis una consulta privada, evidentemente, venís a mi consulta, me pedís hora, os pasáis por aquí, que yo vivo en el bosque, y encantada de tener una consulta. Y en esa consulta, es una consulta más o menos de una hora, y podemos tratar todo lo que os preocupe. El amor, la salud, el trabajo. Y sobre todo, según lo que yo veo a través de las cartas, tengo unas herramientas, no herramientas de trabajo, quiero decir, no herramientas, sino una herramienta se dice cuando tengo a mi alcance poder hacer alguna cosa. ¿Cuáles son las herramientas? Mis herramientas son o unas velas que te puedo mandar, como por ejemplo estas velas que veis aquí, estas están preparadas y hechas por mí, hechas también con luna llena, ritualizada, y hay una oración, en este caso para la salud, hay esta oración, que es la oración de salud, que la mando con las velas, con estas velas verdes. ¿Cuándo se enciende estas velas? Pues los jueves. ¿Por qué los jueves? Claro, pues los jueves, porque los jueves rige el arcángel Rafael, que se llama, que es el príncipe de la sanación, el príncipe de la salud. Por lo tanto, cuando tengáis un problema de salud, unas velas de estas preparadas, ritualizadas, con una oración de la salud, y se enciende los jueves dedicada a el arcángel Rafael, que es el que rige y el que te va a ayudar a ese problema de salud. Bien, pues también, ya que hablamos de eso antes de mirar lo de las cartas, veréis que aquí hay un aceite, que este también está preparado en su día adecuado, este también es con luna llena, y se termina luego, primero se hace un ritual con luna llena, y luego con luna creciente, creciente, que es para que crezca todo, es para que se abran los caminos, es este aceite que se llama aceite abre camino. Ya lo dice el título, abre camino. Bien, a veces parece que se nos cierran los caminos, que el trabajo está mal, que el amor no sé qué, que la salud no avanza. Bueno, pues cuando algo tenga esa sensación que no avanza la salud, que no avanza cualquier cosa, ese aceite, todos los días, después de ducharse, se pueden poner aquí en las articulaciones, aquí detrás de las orejas, y los viernes, que es un día muy especial, cuando nos duchemos, ese aceite se pone todo, por todo el cuerpo. ¿Qué tenéis que hacer? El pensamiento mueve. El pensamiento mueve las cosas, porque tú te conviertes en lo que piensas y te conviertes también en lo que comes. ¿Qué quiere decir? Que cuando te estés poniendo el aceite abre camino, piensas con toda fuerza ese camino que está cerrado, que quiere que se abra. Y te puedo asegurar que es súper mágico y que es súper efectivo. También os ponéis en contacto conmigo sin ningún problema, ¿vale? Bien, pues vamos a elegir al azar 7 cartas. De estas 78 cartas, que son las 78 cartas del tarot, 3, 4, 5, 6, mira, parece que se viene esta también, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, y no sé por qué me da la impresión que está aquí debajo. ¿Por qué elijo una y no otra? Porque las manos me llevan donde tengo que ir, y yo creo que aquí es donde me darán la clave de qué va a pasar con esta relación de Rocío y de Carlos. En Villamartín, que me pregunta sobre la relación. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a mirarlo. Bien, hay poco diálogo. ¡Ay, Dios mío de mi arma! No. A ver, a mí me encantaría dar siempre buenas noticias, que las cartas me dieran esto, pero en razón a la verdad siempre hay que decir lo que ocurre y lo que sale. Y voy a enseñar una carta que, sin entender de carta, vaya a ver perfectamente qué es lo que ocurre. Yo creo que a ver si la cámara la puede recoger, porque en la tercera carta
de las 7 cartas. Fijaros bien esa carta que pone ahí la torre. ¿La torre qué significa? La torre significa que todo lo que habéis proyectado en este año se derrumba. Incluso yo, que soy profesora incluso de tarot, mira, si alguien queréis también, pues que tengáis esa sensación que os gusta mucho el tarot, que algo dice que tal, yo también soy profesora de tarot, doy clases de tarot también. Bueno, pues en mis clases de tarot siempre digo a la gente que cuando alguien pregunte sobre el amor, si sale la carta de la torre o el 2 de espada, eso, como dicen ahora los jóvenes, muy chungo. Porque la torre es que todo lo que se ha construido se derrumba. Así que en esta relación, lo siento Rocío, pero esto está chungo. Esto creo que incluso ahora mismo no hay conversación porque ha habido poca comunicación. Luego hay otra cosa que tengo que decir también. Ten en cuenta que tú eres fuego y él es agua. ¿Cómo mezclas tú el fuego y el agua? Imposible. Pero te doy fíjate, una información por si no lo sabía. ¿Sabes que también esto se ha roto? Porque parece ser que él ha conocido a alguien que no eres tú. Porque en la última carta aparece un señor en un caballo blanco, aparece una copa ahí con flores, y eso que está cortejando a alguien que no eres tú. Por lo tanto, ha aparecido alguien en su vida y la torre me anuncia que no hay nada que hacer en esta relación. Yo siempre, en razón a la verdad, siempre digo lo que veo. Y sobre todo, Rocío, eres muy joven, se te presenta otras posibilidades, no le des vuelta al coco, porque siempre cuando rompemos una relación ya creemos que todo nos va a salir mal y tal, lo peor es ponerse negativa. Nena, al mal tiempo, buena cara. Y si él está buscando que haya una que haya con su camino, pues tú puedes tener 20. Porque mira, hay una cosa muy curiosa. Siempre decía, y yo eso lo he escuchado siempre, para un hombre hay 7 mujeres. Bueno, yo estoy de acuerdo. En este tiempo que tenemos, con lo buenas que nos ponemos, con como tenemos a nuestra altura esas ropas tan maravillosas, tenemos para nosotros 20 hombres si queremos. Así que, nena, al mal tiempo, buena cara. Y para adelante, como los de Alicante que se suele decir. Y otra cosa, y esto te tiene que servir como lección, pues yo creo que te enamoraste de él más por la atracción que por otra cosa, y aquí diálogo había poco. Bueno, hay que dar esta noticia, ¿no? Pero es que el mundo es así y la vida es así. Claro. Tenemos que ir aprendiendo de las cosas. Bien, pues vamos a seguir ahora hablando con, porque es tu sesión también. Quiero decir, como colaboradora que eres del programa Círculo Mágico de Doris, ya sabéis que ella es terapeuta y que si queréis hacer alguna consulta con ella, ella va a pasar consulta una vez al mes de momento. Digo de momento porque a lo mejor luego hay tanta gente que quiere consultar que a lo mejor tienes que venir 2 veces al mes, pero en principio con una vez al mes, porque las terapias que tú haces, según cómo vaya, al mes siguiente habría que volver, sí, a hacer, que pase un periodo, sí, un periodo de tiempo de un mes. Efectivamente. ¿Es así? Al no ser convencionales se necesita un periodo de tiempo. Entonces hay que esperar porque trabajamos también con los pensamientos, con la idea. Y entonces yo siempre pongo este ejemplo. Cuando se saca uno el carnet de conducir, no sabe, ay, el embrague, el freno, no sé qué, pero luego pasan los días y poco a poco te va adaptando y ya lo hace inconscientemente. Pues entonces, como hay que cambiar muchos hábitos, hay que comprender muchas cosas, el cerebro necesita 21 días para cambiar esos hábitos. Qué curioso. Sí. Por lo tanto, con una vez al mes tú vienes, haces tu terapia, eso, terapia que hace, necesita adaptarse a lo que tú ya le has mandado un poco, y al mes ya la tienes otra vez preparada para, ¡tac!, así es, seguir. Voy a rizar el rizo, porque todo el mundo habla de las cuarentenas, pero lo asociamos con los 40 días después de haber dado a luz, cuando hay una enfermedad, pues también el cerebro necesita 40 días para habilitar una nueva idea, un nuevo pensamiento y borrar o eliminar el que tenía, el viejo. Es decir, desaprendo una cosa y aprendo una nueva. Pues el proceso. Oye, pues hablando de tiempo, se me ocurre hacerte una pregunta, que esto es importante que lo sepan los que están escuchando y los que quieran que tú le atiendas y puedas ayudarle a sanar su vida. Porque hay un título de un taller que hace que se llama Aprendiendo a ser feliz o cómo sanar tu vida. Sí. Bien, pues quiero hacerte, sí, una pregunta. Sanando, sí. Y otro es aprendiendo a vivir. Aprendiendo a vivir. También. Bien, sí, de esto iremos talleres, hablando, sí, de los talleres, porque ella sí, sí, va a hacer aquí talleres
con personas mayores, con gente más joven, con familia. Incluso el otro día hablando contigo dice que puedes tratar siquiera una pareja. Puedo tratar a pareja, una terapia de pareja y terapia de familia también. He trabajado con una familia entera de 3 hijos, bueno, 3 chicas y un chico, y el matrimonio y las parejas de todos sus hijos. De sus hijos. Porque perfecto. Era una situación muy dura, tremenda. Y había que, trabajarla entera la familia. Bueno, yo me ha contado alguna historia de esto, de hacer una terapia en familia, que es increíble, que cómo van sanando y cómo cada puzzle, como se suele decir, llega a su lugar y a su sitio. Pero te quería preguntar una cosa, esto es importante. Suponte que alguien ha venido a ti con una patología, la que sea. En el tiempo que lleva, ¿en qué récord de tiempo hay gente que ha mejorado pronto o gente? Cuéntame alguna experiencia o cómo se ha sentido y acudió a ti para. Bueno, pues una persona acudió porque no le funcionaba nada en su vida, nada, absolutamente nada. Estaba parada o parada. Totalmente paralizada. ¿Era hombre o mujer? Una chica, una señora. Chica. Estaba paralizada y no totalmente. Le funcionaba nada, ni el trabajo, ni el amor, nada. Sí. Y llega porque está paralizada. Y llega porque dice que no sabe lo que tiene, entonces pues necesita al menos tener un poco de salud mental, como ella decía, ¿no? Y un poco de salud y a ver qué pautas me puedes dar, cómo me puedes ayudar para cambiar, modificar, como yo digo, los pensamientos y para dónde tirar. Y empecé a trabajar con su árbol genealógico. Es algo muy importante para mí y para este tipo de terapias, trabajar con su árbol genealógico. Y descubrí, porque estos estudios también llevan a saber unos códigos, como yo digo, algo que me conecta con lo que pasa con la persona, descubrí que tenía un secreto familiar que no lo sabía nadie. ¡Qué fuerte! No lo sabía nadie. Como a decir nombre, ¿qué secreto era? ¿Se puede decir? Se puede decir. Había tenido una relación extramatrimonial, se había quedado embarazada y había decidido abortar y se quedó con un sentimiento de culpa, un trauma para el resto de su vida. Como si ella hubiera hecho un crimen. Efectivamente, se sentía asesina y eso lo ha llevado callado y solapado muchísimos años. Entonces, muchísimos años. Porque nos queda ya muy pocos minutos. Sí, pues entonces se trabaja eso, se trabaja con una terapia que se llama terapia regresiva, es decir, para regresar al momento que ocurrió eso y trabajar todo ese trauma. Perfecto. A las 48 horas me llamó que había recibido casualmente un destino de trabajo en un hospital de Algeciras. Porque ella trabajaba en hospitales y no encontraba ella, trabajo. No, ella era una automáticamente persona. Estaba bloqueada, que tú le haces esta regresión y sí. Ya el trauma... No se trata solo de perdonarse a sí misma, porque estaréis diciendo, bueno, si tenía culpa se perdonó a sí misma. Se tratan de más cosas. De más cosas. Se trabajan muchas cosas en esos movimientos. Entonces, para ti fue lo más espectacular, que sanaste a una persona en 48 sí, horas. Sí, hay personas que en 24 o 48 horas resuelven muchas cosas, pero luego tienen que continuar. Yo siempre digo más. Que como hablo de cuarentenas, 7 cuarentenas son las cuarentenas de un embarazo, 9 meses. Entonces, para volver a nacer, para renacer de nuevo, para volver a vivir una nueva vida, como mínimo se necesita un proceso de 7 cuarentenas. Bueno, pues yo contigo hoy en el programa he vivido otra vida, 20 vidas y 40, porque estaría contigo aquí hablando horas y horas. Muchas y tendríamos gracias. Un programa de muchísimo. Gracias. Porque la sabiduría que tiene. Tú, ¿cómo manejas, tu sanación? ¿Cómo a través del Reiki? ¿Cómo a través de los orgonites? ¿Cómo a través de tantas terapias como hace? Que ya hablaremos en el próximo programa también de los talleres, que es muy interesante, que ella también aquí, si se reúne un grupo de gente, hará sus talleres, pero ahora no tenemos que ir porque vamos totalmente rápido como pasan los minutos. Bien, yo se me quiero despedir siempre en el programa con... Siempre yo tenía, fíjate, hace tiempo tenía como libertad, paz, amor y luz. Pero yo en este tiempo quiero añadir algo más, que es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. Así que tolerancia, paz, amor y luz. Que seáis muy felices y recordaros que el Círculo Mágico de Doris, todos los lunes, después del programa de Velasco, que es a partir de las 10:30 más o menos, todos los lunes, sábados y domingos, que seáis muy, pero que muy felices. Os quiero. Y cuidado, que esa mujer
tenerla en el programa y trabajar en lo que trabaja nos puede hacer mucha, mucha falta a todos los que estáis en sintonía con el canal Sierra de Cádiz. Buenas noches. Buenas noches. Estáis muy, muy felices. Dame un abrazo, gracias. Amor. Dame un abrazo. Gracias por todo. Gracias a ti, amor. Chao.